Brenda, gracias por regresar. Reina, Virginia, no me dejaba entrar de Facebook. No sé qué habrá pasado porque no me dejaba. Ya de regreso, aquí estamos con nuestra segunda parte de Beli. Ok, vamos a irnos rapidito. Nos quedamos en la manga, tengo mi círculo y le voy a pegar lo que es en la parte de alrededor. No, la vamos a pegar yo creo que así. Voy a unir mis dos extremos. Y de hecho creo que se está viendo medio raro el video, ¿verdad? Sí, se está viendo raro. Ya se me volvió a pausar. No sé a ustedes si ya se les pausó o no. Jenny, bienvenida. Vamos a poner pegamento nada más en una puntita y lo vamos a meter con nuestra uña hacia dentro. Laura, bienvenida. Voy a tratar de irme rápido porque se me hace que nos va a volver a hacer lo mismo. Voy a poner pegamento y nos vamos hacia adentro. ¿Ok? Y nos tiene que quedar así en cuatro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a apoyar con otro palito de brocheta. Hola, Vianey, bienvenida. Vamos a abrir nuestros petalitos. Ponemos pegamento, una gotita de pegamento y pegamos. ¿Ok? Vamos a abrir nuestro petalito, ponemos pegamento y pegamos hacia adentro. Y vean, nos va quedando la manguita ahí, ¿ok? Ponemos otra gotita y volvemos a hacer lo mismo. Déjenme le pongo aquí porque se me hace que ya no tenía. Milagros, buenas noches. Lupita. Vamos a volver a poner pegamento y otra vez hacemos lo mismo. Y vean, ya nos quedó ahí nuestra manguita. Así media. Bonita. Vamos a cortar sesgado, recuerden. Vamos a poner pegamento. Voy a pegar a la mitad de mi círculo. Vamos a poner pegamento en los lados arriba y abajo primero. Vamos a unir esos extremos. Volvemos a poner pegamento, una gotita a la mitad y unimos. Ponemos en la otra mitad y unimos. Ahora sí, vamos a abrir nuestros pétalos, lo mismo que hicimos con el otro, y vamos a pegar. Vean, se me secó aquí el pegamento y es lo que les digo. Si ponemos pegamento y no pegamos rápido, se seca y luego ya no quiere pegar. Gracias, Virginia. Vamos a volver a poner pegamento. Unimos y pegamos. Ponemos pegamento y pegamos ahí. ¿Por qué, Virginia? Por compartir. Ya no compartas, ya no, déjalo así porque si no te vuelven a bloquear. Vean, ahí ya está mi manguita. Voy a cortar una tira de medio centímetro en color naranja. Las otras que cortamos ya no les hagan caso. Medio centímetro, ¿ok? Vamos a cortar medio centímetro. Y vamos a pegar en el contorno de mi manguita, acá. ¿Sale? Vamos a pegar procurando tomar arriba y abajo. Nos va a costar un poquito de trabajo porque quedan como levantaditos estos, pero sí se puede, ¿ok? No digamos que no podemos. Nunca digamos que no podemos. Sí se puede, vean. Ponemos pegamento y nos vamos todo el contorno y pegamos. Ponemos pegamento, nos vamos el contorno y pegamos. Y vean, ahí nos queda nuestra manguita, ¿ok?
Ahora sí, vamos a pegarla a nuestro bracito, aquí. La vamos a pegar. Recuerden que la unión siempre debe de quedar hacia abajo, ¿ok? Siempre debe de quedar hacia abajo. Vamos a recortar aquí, vamos a emparejar. Y aquí vamos a poner pegamento. Y lo que podemos hacer también es ahí cortar, pero yo no voy a cortar en este momento. Y pegamos nuestra manguita ahí. Exactamente, nunca hay que decir nunca. No hay que decir no se puede, al contrario, sí, sí se puede. Sí se puede. Yo a mis clientes nunca les he dicho no, no puedo. Y me han puesto retos tremendos. Como el de Susi, para mí, sí, sí, no, Susi, ¿cómo se llama? El dragoncito este. Sisu. Sisu para mí fue un reto, realmente sí fue un reto. Porque no sabía ni cómo hacerlo. Lo bueno es que estaba ahí Sara Elena y Nayeli que me ayudaron. Gracias por regresar, Angélica. Pero ese sí fue un reto. Mi clienta ya lo quería ver y no estaba hecho. A otro día cuando se lo entregué, no hombre, hasta me pagó de más. Vean, ahí está ya mi otra manguita. Vamos a poner pegamento aquí y la vamos a pegar acá, ¿ok? Y tenemos nuestro, también la del dinosaurio y el elefante, sí, cierto. La del elefante ese con la cascada, también fue un reto tremendo. Pero nunca hay que decir no se puede, no puedo, no sé, no. Al contrario, sí puedo y sí lo voy a sacar. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a sacar. Ok, ahí están ya nuestro cuerpecito terminado. Voy a cortarle sus manos. Aquí sí voy a ocupar un pedacito de papel porque mi perforador ya no quiere. Se me cayó el bote de la basura, ya no quiere cortar, entonces vamos a cortar nuestras manitas. Vean, acá, aquí sí me voy a ayudar con mi papelito. Ya tengo aquí mis manos, déjenme prender mi planchita. Y bueno, entonces vamos a hacer nuestra cabecita que ya estábamos en ella. La voy a pasar al calor tantito. Siento que me quedó media aguadita. Cuando les queden así arruguitas, chicas, recuerden pasarla por la plancha. Poquito, porque si no también se nos quema. Y vuelve a estirarse el foamy. Hay veces que trabajamos tanto en una pieza que el foamy se nos hace aguadito. Entonces, cuando eso pase, la pasamos por la plancha y vuelve a su estado normal el foamy. ¿Ok? Bueno, mi niña lleva coleta. ¿Ok? Aquí lo que puedo hacer es ponerle su pelito todo alrededor para simular el pelo. O, sí, yo creo que sí le vamos a poner coletita. A mí me gusta que queden bonitas. Sí me gusta detallar mucho mi trabajo. Si tú no lo quieres hacer, la puedes dejar así y nada más pones la coleta y ya está. Así de sencilla. O puedes cortar tus tiras. Haces tu pelito aquí, lo vamos a pegar aquí arriba. Ah, pero ya regresamos, Mari. Vean, voy a medir, voy a cortar para no cortarle más. Mi pelo mide 4 por 14 y medio, ¿ok? 4 por 14 y medio. 4 por 14 y medio. Pelo tiras.
Ya sí se lo voy a poner para que se vea más bonito. Si quieren ponerlo, si no, no hay problema. No lo pongan, chicas. Yo sí lo quiero poner. ¿Ok? A mí sí me gusta que vaya bien detalladito mi trabajo, que se vea bonito. Y más cuando son punteras, eso habla mucho de nosotras. No hay que poner en las piezas sencillas. Claro, vamos a gastar un poquito más de foamy, a lo mejor va a salir un poquito del presupuesto, pero el cliente regresa. El cliente queda contento y regresa. Ese es el fin. Ya me volvió a sacar, creo. ¿Alguien me ve, chicas, o no me ven? ¿Me ven o no me ven? Voy a pegar mi pelito, voy a continuar. No sé si me estén viendo o no. Voy a continuar. Voy a pegar mi pelo en el contorno. Todo mi contorno. Sí se ve. Ay, es que a mí ya no se ve. Se ve negra mi pantalla. Ah, perfecto. Bueno, entonces yo continúo, ¿ok? Porque mi pantalla sí se ve negra. Yo dije, ya me volvió a sacar. Nunca me había hecho eso Facebook, pero bueno. Ya saben que anda de payasón. Vean, yo lo pegué hacia el frente, ¿ok? ¿Por qué? Porque nada más voy a dar vueltecita y me va a quedar mi pelito acá así. Así es como quiero que me quede, ¿sale? Aquí lo voy a subir porque lo quiero en coletita, así es que voy a poner silicón y voy a subir mi pelito. Aquí vamos a dar vueltecita. Voy a poner silicón. Nos vamos a ir por tramos pequeños. Vamos a dar vueltecita y ahí queda mi colita. Ya estos que no quisieron pegar, los vamos a ayudar pegándolos, ya sea con silicón o con pega fuerte. Vamos a poner silicón de este lado. Y volvemos a dar vueltecita y pegamos. Y vean, nos da este efecto de que queda bien pegadito, bien bonito nuestro cabello. ¿Ok? Ahí vamos, ahí vamos. Yo sí espero que me estén viendo, chicas, porque yo no las veo. Vamos a pegar aquí. Doy vueltecita. Y vean, ahí quedó. Aquí sí lo voy a ayudar con un poquito de pega fuerte para que no me manche tanto mi pelo. Aquí vamos a recortarle este sobrante. No importa que se nos haga un hoyito, ahorita lo vamos a tapar. Vean, ahí quedó. Sí se ve perfecto. Voy a pasar mi carita al calor un poquito y vean, vuelve a estirarse, ¿ok? Aquí ya me quedó un chipotito. Voy a limpiar mi pistola y lo voy a pasar aquí y desaparece, ¿ok? Estos también. Le paso la pistola al silicón que se quedó ahí y desaparecen. Es la manera de cómo limpiar nuestro proyecto del silicón, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo que es nuestra coletita o primero pintamos ojitos, como ven. Vamos a pintar ojitos, le vamos a hacer unos ojitos. Ella los tiene, pero bueno, esto es una fofucha, entonces tenemos que innovar. Vamos a
hacer una M aquí en sus labios, que queden bien marcaditos sus labios, una M abierta y una U abajo para hacerle sus labiecitos. O sea, lo que estoy haciendo, déjenme les digo cómo. Es que mi lápiz casi no se ve. Ay, aquí ya metí un gol, creo. Les voy a enseñar aquí. Lo que hice fue hacer una M así. Y luego hacemos la parte de abajo así. Así es como nos va a quedar nuestros labios, ¿ok? Pero se los vamos ahorita a pintar. Van a quedar más bonitos. Ahora vamos a hacerle sus ojitos redondos. Ovalados, mejor dicho, ovalados. Y vamos a empezar a pintar. Voy a tomar mi pintura café. Es un café marrón miel. Voy a tomar lo que es mi pincel angular. Café los ojitos. Café, digo, pincel angular, ¿ok? Vamos a hacer los ojitos y en lo que van secando vamos haciendo el pelito. ¿Vieron qué fácil hicimos parte del pelo? Voy a tomar mi café, voy a tomar mi pincel angular, déjenme lo encuentro, lo vamos a hidratar. Sí, ¿te gustan estas pinturas? Sí, pintan padre. Padrísimo, la verdad. Voy a mojar nada más la punta de mi pincel angular y voy a dar vuelta en mis ojos. Esto es para darle un poquito de profundidad a mis ojos, ¿ok? Cargo, descargo y doy vueltecita. No importa que pintemos la parte de adentro, ahorita se nos va a quitar con la parte blanca que vamos a poner. Por eso es que se pinta de adentro para afuera. Cargo, descargo y doy vueltecita. Sí, nos pintamos mucho, nada más mojamos nuestro pincel, medio lo secamos y retiramos el exceso con nuestro pincel húmedo, vean. Y no hay ningún problema. ¿Vieron? Ahora vamos a pintar lo que es la parte de adentro de blanco. Voy a tomar otro pincel. Déjenme sacar mis manos, creo que ya están, porque las puse al calor. Yo mis manos uso la medida de 2.5, pero a la hora de que yo lo pongo al calor, reducen. Aquí me faltó lo que es la boca. Cargo, descargo y voy a pintar. Ah, no, mi boquita no. Vamos a pintarle sus cejas. Eso es nada más como para que le dé color a sus cejas. No se van a quedar de ese color. Nada más es poquito. A nuestra nariz también le vamos a dar unos pequeños toquecitos al contorno. Así nada más como para darle profundidad a su nariz. Vean, no están muy marcados. Y ahí quedó. Ahora vamos a tomar nuestra pintura blanca para poder seguir pintando nuestros ojitos. Recuerden que las pinturas se pueden arreglar, chicas. Las podemos arreglar. Vean, aquí vamos a poner nuestras manitas. Yo le voy a poner una gotita de pegamento
antes de que se me pase y las pierda. Voy a redondearlas. Ponemos pegamento y la pegamos. No, todavía no, Jenny. Todavía no. ¿No ves que nos sacó Facebook? Pero creo que todas las que estaban regresaron, ¿no? Entonces, vean, ahí están mis manitas, ya la pegué chueca. ¡Qué padre, Vianey! Y es que pintan bonito. Realmente son buenas estas pinturas, pintan muy bonito. Dice Nayeli, son caras, pero pintan bonito. Vean, ahí están ya mis manitas. Ahora sí vamos a pintar nuestros ojitos por la parte de adentro. Ya le voy a meter al pegafuerte. Sí, pintan bonito, ¿verdad? A mí sí me gustan mucho estas pinturas. Y vamos a darle todo su contorno así blanquito. Aquí es donde definimos qué tan tamaño queremos nuestra tirita café, si muy gordita o muy delgadita. Y ahí depende de ustedes, como la quieran, si gordita o delgadita. Vean, ahí están. En lo que secan nuestros ojitos, vamos a empezar a hacer su pelito. Y ella lleva un copetito y lleva una coletita, ¿ok? Entonces vamos a hacer nuestra coleta primero. Yo creo que con este pedacito nos va a alcanzar. Este foamy es un poquito grueso. Vean. Mide 6 centímetros y medio por 8. 6.5 por 8 coleta. Igual vamos a hacer tiritas lo más delgaditas que se puedan para que no nos queden así muy toscas. Lo más delgaditas que se puedan. Y vean para qué sirven también las tijeras largas, para que de un solo corte hagamos nuestra tirita y sin ningún problema nos va a quedar bien derechita. En cambio, si ocupamos tijera chica, vamos a estar mascando nuestro foamy. O sea, en eso que estamos así, se masca, o sea, se queda feo. Por eso es que si pueden adquirir unas tijeras así largas y de un solo corte, vean, se hace el corte. Ahora voy a enredar. Vamos a ir pegando. Vamos a ir pegando nuestra coletita. Vean, nos quedó padriuris. La voy a pasar al calor porque quiero darle esta forma así. ¿Ok? Entonces, ahorita que la calentemos, luego, luego la sacamos y damos vueltecita así. Y si podemos, hasta enredamos su pelo. ¿Ok? Déjenme. Vamos a pintar su boquita en lo que calienta mi plancha. Se la vamos a poner roja o rosa. ¿Qué color la quieren? ¿Roja o rosa? ¿Rosa o roja? ¿Qué color? La primera que ponga es la que ponemos. ¿Rosa o roja? Hola Carmen, bienvenida. ¿Qué color, chicas? Díganme, pónganme la primera que ponga, ¿rosa o roja? Rosa. Sale, ganó la rosa. Ya te ganó Virginia Vianey. Ya les ganó. Rosa, rosa. Vamos a ocupar nuestro pincel delineador.
Rosa, uy, todas rosa, nada más Vianey dijo roja. Vamos a pintar nuestra boquita. Recuerden que hicimos una M. Hola Selma, bienvenida. Bonita noche. Vean, ahí está mi boquita rosa. ¿Sí se nota? ¿Se ve? En lo que la dejamos secar, vamos a hacer nuestra colita porque ya está la planchita caliente. Recuerden, la voy a pasar al calor. Hay que ubicar primero la unión, tiene que quedar abajo, adentro, ¿ok? Y la vamos a dar así y así, ¿sale? Todo lo tenemos que hacer rápido. Mi colita la voy a girar, la voy a rodar por lo caliente para que todos mis tiritas se calienten. La saco, doy vuelta y giro. Es que eso es lo que quiero que me dé. Doy vuelta y giro. No se marcó muy bien, pero ahorita con el pegamento ya le vamos a ir dando más forma, ¿ok? Y mi colita va a quedar aquí. Y creo que me quedó. A ver si no hago ahorita cositas con esto. Vean, nos tiene que tapar todo esto, ¿ok? Vamos a recortarle aquí un poquito. Y la vamos a pegar aquí. Y así va a quedar. ¿Ok? Déjenme ponerla ahí. Le voy a poner pegamento. La vamos a poner aquí. Y ahora sí. Vean, ahí quedó chueca, pero quedó. Y ahorita con el pegamento le vamos a ir dando vueltecita aquí así y la vamos a ir pegando. Como así. Ponemos pegamento y torcemos. Ponemos pegamento y damos vueltecita. Vean. Y ahí está nuestra colita. Este no quiso. Se pone rebelde. Ahí está. Vamos a darle otra manita en los ojos de blanco. Gladys, bienvenida. Vamos a pintarlos de blanco donde dejé mi pincel. Aquí está. Es que me quedan así medio palidones. Entonces vamos a darle otra manita. Para que me queden blancos, blancos, blancos. En lo que secan, vamos haciéndole, lleva un. Aquí lo que podemos hacer es ponerle un listón amarillo en esta parte, o porque lleva un moñito amarillo. Entonces podemos hacerlo con listón o lo podemos hacer con foamy. ¿Ok? Yo lo voy a hacer con foamy, pero voy a cortar primero mis orejitas. Porque también lleva orejas. Son círculos muy pequeñitos. Oh, déjenme sacarlo porque ya, ya salió. Los voy a pasar al calor y los vamos a cocar. Ok, déjenme sacar mi esponjita.
Los paso al calor. Y los vamos a cocar. Pongo la otra. Saludos a Ecuador, Alexa. Hasta se me traba la lengua. Ponemos, acocamos. Y ahí están nuestras orejitas, ¿ok? Vean. Ahora vamos a cortar, ¿qué serán? Una cuarta parte. Vamos a redondear. Es un círculo muy, muy pequeñito. Redondeamos y pegamos. Voy a pegar mi orejita a la altura de los pómulos. Cortamos una cuarta parte. Redondeamos. Y pegamos a la altura de los pómulos, ¿ok? Ahí están mis orejitas, vean. Ahora, vamos a hacerle lo que es su cabellito. Lleva un cabellito aquí enfrente. Y aquí tenía yo mis tiritas. ¿Dónde quedaron? Aquí quedaron. Vean. Vamos a hacerle dos tiritas. Este es un tramito que me sobró del pelo. Es de 1,5 centímetros. Lo voy a pegar a la mitad. Quiero ver si me salen más delgaditas. Porque como es el copetito, hay que hacerlo más finito. Entonces voy a recortarlas más delgaditas. Vean, lo voy a pegar a la mitad. Ahí está. Sí, ¿verdad? Quedaron bonitas las orejas. Y ahora sí, lo voy a pasar a lo caliente y le voy a dar una formita para acá, ¿ok? Un giro en lo caliente. Todos mis cabellitos. Y ahora sí le voy a dar una formita así. Voy a redondear, se puede decir que mi dedo. Voy a pegar aquí mi copetito de lado porque lo lleva de lado. Y ahora sí, déjenlo que se seque. Y ahora sí lo vamos a pegar aquí así de ladito, ¿ok? Y creo que eran más larguitos los cabellos. Sí, espérenme, porque eran más larguitos. Es que no me quedó. Déjenme cortar. Vamos a tomar medida de donde lo queremos pegar hacia atrás del oído, ¿ok? Entonces voy a cortar lo más delgadito que se pueda. Ahora sí lo voy a pegar de nuevo. Lo doblo a la mitad. Lo paso al calor. Y le voy a dar forma. Midió 5,5 centímetros mi pelo. Este pelito midió 5,5 centímetros. Ahora sí, vamos a recortarle aquí un poquito. Lo pegamos aquí donde pegamos el otro.
Vean, ahora ya no quiere pegar. Y ahora sí le vamos a dar movimiento hacia atrás. Y vean, aquí sí nos va a quedar bien bonito. Aquí sí ya sí le va a dar ese movimiento que yo quería el pelo. Y lo pegamos aquí atrás. Así, ¿ok? Ahora vamos a pegar del otro lado. Aquí sí vamos a ocupar el chiquito que ya teníamos. Y este lo vamos a usar del otro lado. Lo voy a pasar de nuevo al calor para darle movimiento y deshaga el movimiento que ya había yo hecho. ¿Ok? Así es que aquí sí vamos a hacerlo para acá. Al contrario, vean, voy a cortar ese pegamento que tiene. Voy a poner pegamento nuevo y lo vamos a pegar en la unión del que ya tenemos. Ahí. Y entonces sí, lo bajamos y lo pegamos hacia acá. ¿Ok? Ahí, ahí nos tiene que dar el movimiento. Vamos a poner pegamento y ya lo vamos a fijar hacia atrás. Aquí ponemos pegamento. ¿Qué significa esa cañita de pescar, Virginia? Veo que la pones y la pones, pero no sé qué significa. Ahí está, vean. Me gustó eso cómo quedó. Vamos a pintar ya sus ojitos. Vamos a usar el Zaratip. Vamos a usar pintura negra. Vamos a usar nuestro pincel. Dijeron que café es, ¿verdad? Vamos a ponerle pinturita café. Vamos a mojar la punta de nuestro pincel angular y vamos a darle vueltecita para acá. Es como les decía, para que me quede desvanecido, mojo mi pincel y recorro mi pintura. Ok. Gracias, Virginia. Vean, ahí está ya mi delineado en mi ojo. Mojo, retiro el exceso y hago mi curvita. Mojo mi pincel y con lo húmedo que me queda voy a estirar lo café. Voy a recorrer, a difuminar, como se diga, la pintura para que me quede bien marcada mi ojito, ¿ok? Ya lo volví a retirar. Ahí está. Vamos a esperar un segundito a que se nos seque, mientras vamos a hacerle lo que es el... Voy a ver si tengo listón amarillo para ponerle ahí y que se vea bonito. Si no, se lo vamos a tener que hacer con foamy. Uy, creo que ni lo tengo a la mano. Mueve y mueve, todo tierno.
sí, chicas, vamos a tener que hacerlo con foamy porque no lo tengo a la mano. Voy a cortar una tirita de, ¿qué les gusta? Medio centímetro, vamos a ver. Vamos a ver si nos queda con medio centímetro. Un centímetro, yo creo. Vamos a cortarla de un centímetro. Se hubiera visto bonita con listón, pero no lo tengo a la mano y la verdad no me preparé. Vamos a redondear nuestra colita ahí, vean. Vamos a ponerle pegamento. Y la unión tiene que quedar abajo, recuerden, abajo. Vamos a tomar parte de la cabeza y parte de la colita para darle vuelta. Ponemos pegamento y damos vuelta. Parte cabeza, parte colita. Tiene que agarrar los dos, ¿ok? Vamos a poner pegamento y damos vueltecita. Y ahí está, vean. Ahora, vamos a, ya se secaron los ojos. Vamos a usar el Zaratip. Mojamos el pincel y vamos a dar vuelta en nuestro ojo. Así es como se extiende la pintura y nos queda bonito. Vamos a hacerle de una vez sus pestañas para que ya nos vaya quedando los ojitos. Vamos a usar nuestro pincel delineador. Voy a mojar un poquito más mi tapita porque casi no está mojada. Y vamos a darle al contorno de nuestro ojo. Descargo. Vean. Ahora vamos a hacerle sus pestañas. Jalamos y estiramos. Estiramos y jalamos. Recuerden que los ojos no son mi fuerte, chicas. Nunca me han gustado cómo me quedan los ojos. Pero a ustedes les van a salir muy bonitos, ¿ok? Estiramos y jalamos. Estiramos y jalamos. Vamos a ponerle sus pestañas. Digo, sus cejas. Cejotas que ya le puse. Ay, no, esa quedó fatal. Déjenme ver si la puedo borrar. Quedó súper fatal. Ya va a ser una belly fatal. Déjenme borrársela esta porque aquí me salió muy cejuda. Entonces, ahí está, ahora sí.
Vamos a hacerle unas pestañitas abajo. Ay, no, me quedaron fatales los ojos. También que íbamos. Bueno, ahorita se los compongo. Ponemos nuestro puntito. Otro más delgadito. Acá tenía yo uno más delgadito. Vamos a ponerle sus mejillas. Ya vamos a ponerla en la cabeza. A ver si alguien me recuerda cómo es que se meten en el lápiz. Esta es una técnica que ya la habíamos visto en otros proyectos. Vamos a tomar un palito de brocheta más grueso. Vamos a tomar lo que es la línea hacia abajo y vamos a hacer nuestra perforación, perdón, entre pelo y carne, ¿ok? Ahí voy a hacer mi perforación. La voy a hacer un poquito más grande y voy a voltear mi lápiz. Voy a meterlo en mi cabeza. Ahí, vean, ahí está adentro. Voy a poner pegamento en el contorno de mi cuerpo. Esto sí lo tengo que hacer rápido. Voy a pegar, voy a sostener y voy a sacar mi lápiz. Porque si no, mi lápiz se mancha y se pega. Entonces, ahí ya está ubicado en el hoyito. Para que pueda pegar, ¿ok? Vean, ahí está. Ahora vamos a hacer lo que es su moñito. Lleva un moñito amarillo y ya quiero creer que naranja también. Hola Paola, bienvenida. Santo Dios. Voy a cortar un pedacito de foamy amarillo. Déjenme tapar esto porque si no. Vamos a hacer aquí cositas. Déjenme quitar esto. Vamos a quitar también esto porque ya me estoy amontonando. Tapamos el agua porque si no la tiro. Vamos a quitar esto. Y ahora sí. Déjenme quitar todo este estorbo. Voy a cortar. Ah, mira, aquí tengo un pedacito. Sí, y mide 14 centímetros. Es una puntera. Vean, aquí tengo un rectángulo. Sí, este está bien. Mi rectángulo amarillo va a medir 3 centímetros y medio por 2. Moño amarillo 3 por 2, ¿ok? Y el anaranjado, ya tiré la otra perforadora, no les digo. El anaranjado nos va a medir 1,5 centímetros por 2,5. 1.5 por 2.5. No, dejémoslo en 2. En 2 centímetros. 2 centímetros, ¿ok? Vamos a pegar aquí en medio. Vamos a ponerle una gotita, pero en el fondo nada más. No todo, en el fondo. En el fondo voy a poner una gotita en medio y lo voy a pegar.
Ahora voy a abrir, y ya se me pegaron. Voy a abrir las otras y voy a poner una gotita atrás y lo voy a hacer para atrás. Igual aquí pongo una gotita y hago para atrás. Y ahí está un moñito, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con el otro. Marco mi mitad y voy a poner una gotita en el centro. Doblo. Vamos a poner pegamento aquí. Vamos a dar vuelta. Voy a poner pegamento aquí y damos vuelta. Y ahí quedó nuestro moño. En este caso, si ustedes quieren, pueden redondear sus puntitas para que se vea más coquetón el moño. Ok, ahí, vean. Redondeamos. Este hacemos lo mismo para que queden parejos. Redondeamos. Y lo vamos a pegar encima de este. ¿Ok? Ahí. Miren, aquí le quedó un chipotito. Vamos a pegarlo aquí. Era al revés. Lo pegamos y aquí lo vamos a pegar en su cabecita acá. ¿Ok? Y ahí quedó nuestra belly. Ya nada más vamos a ponerle sus mejillas. Déjenme quitar esto. Estoy tratando de educarme y trabajar limpio, chicas, porque luego hago todo mi tiradero. Se ve horrible. Con un pincel vamos a tomar nuestra pintura rosa. Y le vamos a poner mejillas. Mejillas del otro lado. Y ahí está. Vamos a tomar un poquito de pintura café, a ver si encuentro mi pintura café. Y me voy a ayudar con un aplicador. Ay. Ahí está. Creo que por acá tenéis unos aplicadores. Vamos a tomar un poquito de pintura café y se lo vamos a poner así en sus oídos. Nada más para darle un poquito de color. En su frentecita, así un poquitito nada más. Y quedó nuestra belly. ¿Qué les pareció, chicas? ¿Cuál pedrada? ¿Qué pasó? Una igualita, pero ¿de qué? Ya la tenemos, Laura. Ya la tenemos hecha. No me acuerdo si está libre o no, pero hay una en el grupo ya. La voy a buscar y si está libre la subo a YouTube. Recuerden, chicas, que si pasan por YouTube, regálenme un dedito arriba, háganme un comentario. Activen la campanita porque estoy subiendo continuamente videos y me gustaría que ustedes fueran las primeras en que supieran si lo subimos, chicas. ¿Ok? Realmente es importante. Vean, ahí entra mi lápiz
y quedó mi puntera y queda fija, vean, porque la cabeza no se cae. Ah, la hizo Sam, sí es cierto. No, pero hay una también de nosotras. Hay una también de Creaciones Nelly. No me acuerdo si está libre o es aula. Y Sam también nos hizo una. Esa sí está libre aquí en el grupo. Ya tenemos dos, Jazmín. Hay que buscarlas, chicas. Sí hay. Ya están en el grupo. Ya la hicimos el año pasado. Bueno, pues ahí está nuestra Jazmín. Muchas gracias por acompañarme. ¿Y para cuándo es la? Mándenme mensajito, por favor. ¿Para cuándo es la de primera comunión? ¿Es para allá, urge? Por favor, coméntenme. ¿Para cuándo es? Porque si no, la hacemos ahorita, pero no tengo nada preparado. Entonces, para el lunes. Bueno, déjenme ver las que vayan a estar. Igual y me conecto más tarde. Primero déjenme hacer unas cositas y igual y si saco todo el material para que la hagamos. Si no, la hacemos mañana. No, pero mañana ya es domingo. Son las 10:30. Ahorita les avisamos si la hacemos, chicas. ¿Ok? Si la hacemos hoy o la hacemos mañana. Miren, estoy dando nada más un poquito de color aquí. Y ahí está nuestra Belly. Espero les guste. Las chicas que quieran los moldes, tomen su captura en este momento. En este momento, tienen que hacer un comentario y tiene que salir tu comentario cuando tomas tu captura, por favor. ¿Ok? Hagan su comentario y toman su captura. Tiene que salir tu comentario y la captura. Tiene que salir en vivo, ¿ok? Para las chicas que quieran moldes. No sé si lo vaya yo a dejar libre. Igual y lo subo a YouTube. Pero recuerden que para los moldes me tienes que entregar una captura donde le diste me gusta, hiciste un comentario, activaste tu campanita ¿y qué más? Creo que nada más, ¿ok? Si lo subo a YouTube, me tienen que entregar su captura de que le dieron me gusta a este video y hicieron un comentario, ¿ok? Gracias a ustedes, Lupita. Muchas gracias por acompañarme. Y nos estamos viendo en el próximo video. Al ratito les avisamos si hacemos hoy la. Denme unos minutos para platicar. Y ya les avisamos si la hacemos ahorita o la hacemos mañana. Sí, se va a subir en una publicación que vamos a hacer aquí. El tiempo corre cuando nosotros subamos cuando hagamos la publicación para que suban su captura, ¿ok? Solamente van a tener media hora, porque sí, les va a llevar tiempo ir, darle me gusta, hacer su comentario, regresar, hacer su collage y subirlo. Entonces les damos media hora, ¿sale? Lo van a subir aquí. Recuerden, es esta captura más la captura de YouTube donde le dan me gusta a este video, a donde tienes activada tu campana, donde hiciste un comentario. Gracias, chicas. En lo que sube el video, platico a ver si hacemos ahorita la de primera comunión. En YouTube, tienes que hacer tu comentario en YouTube, darle me gusta, activar tu campana y
suscribirte. Por lógica, tienes que estar suscrita. Gracias, chicas. Nos vemos en unos minutos. Bye, bye.